Hola, bienvenidos al canal donde todos pueden aprender, aunque sea un poco. Acá voy a mencionarle una falla que tenía esta moto desde mucho tiempo y ya le encontré las posibles dos causas y ya está corregida, y por eso se lo voy ahora a mencionar en este tutorial. La falla tiene que ver con los cambios. Estoy en primera y uno arranca y pasa dependiendo de cuánto le uno aquí, pasa de primera para neutro. Pero si uno va en carretera, va a avanzar, necesita que pase de primera a segunda. Y luego sigue haciendo los cambios tercera, cuarta y quinta. Bueno, ¿cuál es la falla que tenía esta moto? El problema era que en baja revolución, digamos a 2000 por ahí, de primera pasaba a segunda, normal. Pero cuando uno la revoluciona un poquito más, digamos porque quiere arrancar un poquito más rápido, cuando está en primera, salta a tercera, de primera a tercera. Tengo ese problema, claro está, en tercera no tiene la revolución necesaria y por eso se queda. Entonces, ¿cuál era la solución? Bueno, ya hice la reparación y ahorita voy a mencionarle cuál es el problema. Voy a desarmar otra vez porque ya la probé, sé que quedó bien. Le voy a mostrar cuáles son las dos piezas que hay que modificar un poco, o hay que ver cuál es, cómo debe estar para que funcione, ¿ok? ¿Cuáles son las dos piezas? Claro, tiene muchas, pero por lo menos dos que reparé. Le hice una breve modificación y ahora sí está cambiando bien. Bueno, para eso sacamos el aceite, que está aquí estamos del lado que de la moto, si nos montamos en la moto, estamos del lado derecho, la parte donde jurungamos el tiempo, donde está la palanquita esta. Sacamos acá un tornillo, este por ejemplo es tornillo número 8. Sacamos esta pieza. Luego acá está el tornillo del aceite, entonces lo sacamos, lo echamos ahí, debería tener 1.4 por ahí cerca, porque esa es la, por lo menos esta 2012. Luego que saquemos eso, por aquí no vamos a hacer más nada. Vamos ahora a irnos por este lado y para encontrar dónde está el problema, para arreglarlo, ahora vamos a sacar esta tapa. Esta tapa la sacamos, no es necesario sacar los tubos de escape para sacar esta tapa, porque el problema está adentro. Entonces vamos a sacar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y aquí 11. Vamos a sacar 11 tornillos. Vamos a sacar de esta tapa, que es donde está el filtro del aceite. Estos dos no lo vamos a sacar. Vamos a sacar este, porque este está conectado al motor hasta acá. Es un tornillo largo. Entonces sacamos este y todos los chiquitos. Este, por ejemplo, tiene cabeza número 8. Entonces, bueno, vamos a hacer eso y luego seguimos. Bien, lista la tapa. A continuación sacamos 4 tornillos. 1, 2, 3, 4. Pendiente que no se nos vaya a caer esta piecita, que es la que encrocha. Con la palanquita esta que va aquí, que agarra en este huequito. Porque lo que vamos a sacar, la pieza está allá atrás. Ahora sacamos esta tuerca, que es la que sujeta estas dos piezas que están acá. De todas maneras, lo voy a decir algo. En el canal aparece cómo se arma todo el motor. Cómo se arma, ¿okay? Así que búsquenlo. Y están cómo se van armando cada pieza, los pistones, acá la culata, todas las válvulas, todo eso. El cigüeñal, los piñones, cómo se arma la caja, todo eso está ahí en el canal Ordanitos Varios. Me hice esta herramienta casera. Aquí tenemos el dado 27 para sacar esta piecita. Y como tengo que darle con roca normal para sacarla, hay que sujetar la pieza para que no dé vuelta, y para eso me hice esta piecita. Vean, esta se fija en el piso ahí y sostiene, deja fija esta para que cuando le dé contrarreloj, esta pieza se quede ahí apretada.
sea, se queda en su posición, pues. Está listo, vamos a sacar ahora esa parte. Saqué esta pieza. Ahora saco esta arandela. Saco esta pieza. Y aquí está. Esto no debe tener nada de juego. Esta pieza está perfecto. Aquí tenemos la bomba. Muy bien, entonces ahorita ya les voy a mencionar dónde está lo que hay que hacer para que la caja pueda cambiar bien. Vamos a ver si les puedo. Vamos a prender aquí la luz. Bueno, mire, la pieza que tenemos que ajustar bien, que debe ser su trabajo, bueno, una es este resorte que está aquí, esta piecita que está aquí, esta que está metida acá en este tubito que está aquí. Esta pieza se saca, aquí tiene un retén, sacamos el retén, sacamos una arandelita, sacamos esta ruedita. Bueno, esa ruedita allí en este tubito está este resorte que está aquí. Vamos a ver, aquí está el resorte. Este resorte tiene que tener tensión, porque si no tiene tensión, esta piecita que está aquí abajo no agarra aquí el selector de cambio. Entonces este resorte debemos asegurarnos que tenga buena tensión. El trabajo de ello es que esta palanquita, pues pasa que no sé por qué, déjeme ponerle el neutro primero. Bueno, ok, listo. Aquí está un resorte que hace que esta piecita que tenemos acá haga este trabajo. Tiene que bajar y subir. Tiene bastante tensión, pero eso me cuesta. Esta palanquita tiene que... ¡Ay, quebró! No, y así con esta otra mano. Ah, ok, ahora sí. Esta pieza tiene que ser... Yo la empujo hacia abajo, pero el trabajito de ella es subir. Tiene que estar tensada hacia arriba. Ese trabajo lo hace este resorte. Este resorte estaba como aguado y se mantenía aquí abajo, o muy, muy aguado. Tiene que quedarse pegado arriba. Ese es uno. Y el otro resorte que también tiene que estar bien tensado es este que vemos aquí. Este que está aquí atrás. El que hace que ahora la piecita esta que está aquí abajo, disculpe, pero es que está difícil aquí mostrar. Vamos a ver aquí. Aquí tiene otro resorte. Bueno, tiene dos. Aquí tiene un resorte y atrás, este que vemos con este doblez, él no va así doblado, él va recto. Solo que yo lo doblé un poquito hacia abajo para que le dé más tensión a esta piecita que está aquí atrás. Esta piecita que tiene como una ruedita, esa piecita es la que engarza aquí en la estrella esta, para que el cambio, cuando a medida que va girando el selector de cambio, él pueda hacerlo por paso. Bueno, entonces el asunto es, debemos cuidar que este resorte, digamos que es este 1, 2 y estos tres resortes tenga la tensión correcta, porque de otra manera, especialmente este que está aquí atrás, el que entra en esta canalita aquí, de la estrellita esta, ese es el que hace que el cambio se mantenga en su sitio. Bueno, ahorita voy a empezar a armar de nuevo. Y con esto quería mostrarle que cuando tenga problemas con los cambios, si todo lo demás está bien, pero tiene estos resortes que con poca tensión va a tener problemas. Hasta aquí le dejo el canal en Ordenitos Varios. Gracias por visitarlo, compártanlo y pronto Dios quiera más videos. Que la pasen muy bien.